Un sueño no cumplido se puede llegar a convertir en tu peor pesadilla. Vamos a hablar, amigos, sobre el proyecto Miata, como ustedes ya lo vieron en el título. El proyecto MX5, el proyecto Mazda Miata, se tiene que detener, se tiene que pausar. No podemos continuar con el proyecto. Les voy a contar qué es lo que está pasando. En el episodio anterior de la serie de la restauración del Mazda Miata, como pudieron ver, el coche dejó de encender. Le agradezco muchísimo de corazón a Isaac porque estuvo haciendo todo lo que estuvo en sus manos para poder sacar adelante el proyecto lo antes posible y con la menor cantidad de dinero posible. Amigos, no se preocupen, yo sé que se le tiene que invertir dinero al coche. Obviamente ya sé que está muy madreado, pero ese era el objetivo de esta serie. El objetivo de este proyecto era meterle manos nosotros mismos y que yo aprendiera de mecánica, claro. Entonces, para mí, me estaba dando muchísimo gusto ver todos los comentarios de ustedes, el apoyo que me decían, las ideas que me daban. Y pues bueno, no hay nada mejor que el contenido que estábamos subiendo ya constante. Y están llegando muchos seguidores nuevos, mucha gente nueva interesada en el Mazda Miata. Sin embargo, amigos, hubo una serie de problemas, una serie de dificultades que me hacen no poder continuar con el proyecto con mis propias manos. Y ustedes a lo mejor dirán, Hugo, tú ni le estás metiendo mano, todo lo está haciendo Isaac. Pero créanme, amigos, hay cosas que no grabamos, hay cosas que no se ven. Pero, por ejemplo, pues bueno, en mi propia mano también está invertir el dinero, producir los videos, también es una joda. Yo le ponía toda la atención del mundo a Isaac porque, de veras, amigos, toda la disposición del mundo de aprender. Y pues siempre estuve atento de qué le faltaba a Isaac, cómo le podía ayudar, etc. O sea, fuimos un equipo a fin de cuentas. Aparte de que compramos varias piececillas, tornillos, cosas que no se ven en los videos. Nada caro, ¿verdad? Pero sí son varias idas a la ferretería, varias piezas que al final no nos servían, cosas así, ¿no? Entonces, trabajo de los dos sí hubo. Yo mismo le dije a Isaac, oye Isaac, ¿sabes qué? Este es tu proyecto, o el proyecto es de los dos, te lo voy a prestar cuando quieras, etc. Pero bueno, no los mareo tanto. Sucedió algo fuerte y lo que pasa es que falleció el abuelito de mi novia. Mi novia es una persona muy sensible, muy sentimental, y su abuelito fue una persona muy, muy importante en su vida. Ese fue el evento más importante que impacta el cómo vamos a grabar esta serie. ¿Por qué lo digo? Bueno, dije, no la puedo abandonar en estos momentos, porque yo estaba yéndome todo el día, desde la mañana hasta en la tarde, a grabar con Isaac, intentando arreglar el Miata, hasta otros videos que ustedes irán viendo, que ya tengo ahí preparados, trabajando en otras cosas. Entonces la dejaba todo el día sola. No podía dejar a mi novia sola en estos momentos, yo sabía que me iba a necesitar. Y simplemente pues es que hay que cuidar a las personas, ¿verdad? Hay que valorarlas, hay que estar para ellas cuando más te necesitan. Y si ella estaba pasando por un momento deprimente, pues yo no me podía ir así, pues con la conciencia tranquila, ¿saben? O sea, me preocupaba mucho. Entonces yo sabía que se venían tiempos difíciles y que tenía que estar con ella ahí acompañándola. Sobre todo sabiendo que ya tenía videos adelantados para un mes entero. Entonces dije, bueno, vamos a darnos un parón y después continuamos con este proyecto. Vamos con lo siguiente. Isaac trabaja por las noches. Entonces muchas veces yo iba a su casa, muy apenado, claro, no me gusta estar molestando. Y vuelvo a lo mismo, Isaac lo hacía con toda la disposición del mundo, pero yo lo veía a él cada día más cansado y cada día más desvelado, cada día más fregado. Entonces ya estaba involucrando su salud y pues también la mía. ¿Por qué? Porque Isaac vive muy lejos de mi casa y ahí es donde teníamos el coche. Entonces, yo hago bastantes cosas, amigos, no solo me dedico a editar y grabar, sino que tengo muchas cosas que hacer aquí como persona independiente, tengo mi pareja y tengo muchas responsabilidades allá afuera. Entonces, pues bueno, yo también he perdido mucho sueño, sobre todo en la etapa de los videos que han visto. No sé si me miran más cansado, pero sí estaba súper madreado, ya no podía dormir más de 3 horas, 4 horas más o menos era mi promedio de sueño, entonces sí estaba muy madreado, fastidiado. Y pues se me estaba haciendo bastante pesado trasladarme tan lejos. Y pues quieras que no, pues también es una lata estar gastando tanta gasolina en ir. A veces avanzábamos bastante poco. Hay cosas que, como les digo, no se muestran en video o se las resumo muchas horas en pocos videos para que no se aburran en cortos videos. Pero había veces que nos veíamos y no podíamos avanzar casi nada porque nos faltaba herramienta, conocimiento o no encontrábamos refacciones. Cosas así. Es normal, ¿no? Pero la verdad es que se nos estaba haciendo difícil vernos y pues yo no quería seguir afectando a Isaac y me estaba haciendo daño en la salud. Entonces ese es otro elemento. Y en tercera,
Pues ya cuando lo encendió el Miata y teníamos algunos días checando y no le encontrábamos qué era el problema, que por cierto leí mucho en los comentarios que decían que era la bomba de gasolina y también Isaac me dijo lo mismo desde el principio, bien ahí, yo dije, bueno, pues es mi seguridad. Aquí, pues ya llevábamos varias pruebas, varias cosas compradas, varios intentos de ciertas cosas. Y a lo mejor era más que nada también el cansancio mental ya hasta ese entonces, amigos, porque ustedes me dicen, Hugo, pues qué, estás muy desesperado, tranquilo, llévatela, relax. Más que nada era yo creo que el cansancio, ¿no? Necesitábamos descansar, más que nada yo porque no estoy acostumbrado a tanta presión mental. Pero necesitaba descansar y pues uno toma decisiones un poco apresuradas cuando está cansado o cuando está atontado, ¿no? Bueno, mi cerebro dijo, siento que estamos cayendo en la especulación, estamos especulando. Como les digo, no tenemos la herramienta, no tenemos los conocimientos más cabrones. Entonces me cansé y me preocupé por mi seguridad, porque a fin de cuentas el que va a traer el coche de diario, pues soy yo. Entonces dije, tengo que llevarlo pues con un experto, un profesional, alguien que aunque me vaya a cobrar más, aunque no pueda grabar tanto, pues que ya me deje el coche funcional, ¿no? Que me lo deje bien para poder seguir avanzando, porque pues también sentí un estancamiento. Hubo mucha gente, incluyendo familiares, que me decían, no, tantos videos para nada más sacar un tornillo, ya muestra más avances reales. Entonces, yo tampoco los quería aburrir a ustedes, tantos videos con lo mismo, en el mismo lugar, en la misma situación. También quería variarle, ¿no? Y avanzar, me sentía estancado. Soy una persona muy desesperada, sí, pero pues bueno, yo. Recuerden, amigos, porque me dicen mucho, es que Hugo la cagaste, le vas a invertir mucho dinero y que qué tonto y que esto y que lo otro. No importa, amigos, lo que importa aquí más que nada es el contenido, este proyecto. Obviamente amo el Miata y estoy dispuesto a invertirle mucho dinero, no hay problema porque lo quiero tener, pero aparte de eso, es mi trabajo esto. Yo quiero generar contenido para ustedes y qué mejor porque he visto que ha tenido un recibimiento espectacular, les gusta mucho. Entonces quiero hacerlo, no se preocupen, no me voy a rendir, no me voy a detener, pero sí soy como que exigente, quiero que quede, quiero que se hagan las cosas, que haya avance, ¿no? Entonces decido llevarlo a un mecánico, me lo llevé en grúa nuevamente. Cuídate, hermano, muchas gracias por todo. En una noche lluviosa me lo llevé a un mecánico que pues yo ya había ido con él cuando yo tenía el Ford Mustang, tenía un problema eléctrico en el cual yo iba andando y el coche de repente, el clúster, pues todo el tablero, como que se apagaba, empezaba a parpadear y las agujas se movían como locas y luego, pues no sé, las luces de los faros empezaban a parpadear o la luz de interior empezaba a parpadear como si le faltara energía al coche. Y eso me daba mucho miedo, yo sentía como que se iba a apagar o que iba a pasar algo grave. Entonces, como ustedes saben, yo soy muy perfeccionista con que de mecánica estén bien los coches. Lo llevé a varios eléctricos y nadie le halló. Hasta que fui a uno que me salió en una publicidad de Facebook y en un día me tuvo el coche. Me cobró un poco caro, pero valió la pena porque se arregló el problema por completo. Incluso me salía el testigo de la batería en el clúster. Entonces, pues ya traía un pedillo ahí, ¿no? Y ese fue el único mecánico o electromecánico que me lo pudo arreglar. Entonces yo me acordé de esa experiencia y dije, bueno, va, vamos ahí, vamos ahí. Lo contacté. Dijo, oye, te voy a llevar mi coche, bla, 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 bla. Y me dijo, sí, claro que sí, joven, aquí lo esperamos. Y ahí voy, ¿no? Le llevo el coche un fin de semana. Tengo entendido que no abre sábados y domingos. Y bueno, a dormir, ¿no? Aquí les voy a contar un poquito más de mi experiencia teniendo, pues ahora sí que un coche proyecto, porque la verdad es que esto me ha quitado el sueño, amigos. Les voy a ser bien honesto en este video, ha sido difícil. La mentalidad es lo más importante y creo que he batallado con eso, sorpresivamente. Ustedes me ven muy alegre en los videos, muy jijiji, jajaja, pero pues la verdad es que soy una persona
ansiosa, desesperada, impaciente y pues batallo mucho con todo eso, ¿no? Preocupona, soy muy preocupón. El lunes a las 8 de la mañana recibo un mensaje y era el mecánico. ¿Qué es lo que me dice? Yo le digo a mi novia y a todos mis amigos, pues es que es un coche viejito, es un coche sencillo. Lo chido es que estos no tienen tanta eléctrica, sensores, no tienen algo muy complejo. Es fácil de arreglar, decía yo. Lo chido es que no tiene tanta eléctrica, porque pues son menos pedos. Pues resulta que el problema que le salió al Miata por el cual no enciende, supuestamente, es un problema de computadora. O sea, lo más caro que le pudo salir. Y lo único, lo de las pocas cosas eléctricas que tiene, pues que la computadora y que sale eso. Bueno, pues el mecánico me dice, ¿sabe qué joven tiene problemas en los arneses? Trae varios pedos ahí con la computadora. Y pues bueno, les pongo el audio. Sí, buen día. ¿Qué tal, joven Hugo? Mira, tenemos un problema, pues sí, en varias cuestiones. El arnés tenemos un problema, pues grave ahí, que tenemos falsos y líneas también, incomunicadas. Dos, la computadora tiene un problema, fíjate, Hugo. De hecho, pues no hay chispa, no hay nada, no hay computadora, no reacciona para nada, es como si estuviera desconectada totalmente. Entonces sí, tenemos un problema en esas dos partes, amigo. Hay que hacer una reparación en ambas para que tu vehículo vuelva a funcionar bien. Entonces, sentí que se me cayó el alma porque dije, fuck, qué difícil va a ser conseguir una computadora de esas o arreglarlo, ya valió. De hecho, como lo pueden oír en el audio, pues el señor me lo dice así como pues preocupado, como si fuera algo grave, ¿no? E incluso lo que yo pensé en ese momento es que no tiene sentido que sea la computadora. ¿Cómo es posible que sea la computadora si lo acabábamos de usar el coche? Y funcionaba perfectamente. No fue hasta que quitamos los inyectores que dejó de funcionar. Entonces eso es lo que a mí me tiene loco, me angustia mucho. Y dije, es que no siento que sea eso, no siento que sea eso. Pero bueno, le dije, híjole, pues qué gacho. Yo pensé que iba a ser algo más sencillo. Y le pongo, ¿y tiene arreglo? Y él me dice, sí, claro que sí, todo se puede arreglar. Y yo, ok, pero ¿cuánto me va a cobrar o cómo va a estar la onda? Y me dice, no, pues unos 7 mil pesos. Yo, inventes, como que 7 mil pesos. Para empezar, se me hace carísimo. Y también, nuevamente, amigos, pues mi cabeza empezó a dar vueltas y dije, que es que como que 7 mil pesos, eso es muchísimo. Nunca me habían cobrado tanto en la vida por ninguno de mis coches en la vida. Y con 7 mil pesos siento yo, en mi experiencia en el mercado, que puedes hacerle muchas cosas y dejarlo increíble, ¿no? Con 7 mil pesos, pero pues nuevamente yo le tengo confianza a esta persona, se me hace alguien muy inteligente, tiene muchos carros muy complejos como Audis, pues Volkswagen Jettas, ya saben que esos tienen computadoras más cabronas, sensores por todas partes y ha solucionado cosas más complejas que esto. Entonces dije, bueno, a lo mejor es muy caro, pero con que me lo deje bien, pues vale la pena, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Y en lugar de buscar otras opciones, en lugar de investigar, en lugar de ponerme a hacer otras cosas, lo primero que pensó mi cerebro es consigue el dinero porque, me dijo que necesitaba un anticipo para empezar a trabajar. Dijo que si le daba 4 mil varos, él podía empezar a trabajar. Entonces dije, ok, y le voy a dar ese dinero. Pero recordemos, o sea, soy una persona normal, no soy un rico, no soy un millonario. Y tengo otras cosas que pagar, como les digo. Pues yo ya soy independiente, tengo a mi novia, entonces le tengo que cumplir, tenemos que comer, tenemos que comprar mandado, tenemos que pagar luz, agua, muchas cosas que tenemos que pagar, ¿verdad? No puedo pagar, no puedo dejar todo mi dinero en los carros, porque pues acabamos de comprar el coche, acabamos de comprar varias cosas del coche, entonces ahorita ando muy ajustado de dinero. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues bueno, tuve que vender mi colección de Hot Wheels, amigos. Colección de Hot Wheels, que ya tenía como 60 carritos, se tuvo que ir, se tuvo que sacrificar, pero estoy contento, amigos, estoy contento porque fue por una buena causa, fue un buen sacrificio, valió la pena, pues. Yo sabía que esos carritos, fuera de ser solo un gusto para mí,
me iban a poder ayudar en algún momento y así fue. Me salvaron el pellejo en esta vez. Llegó el momento triste en la vida de todos los hombres en los que tenemos que hacer sacrificios y pues llegó mi momento, amigos. Siento raro en la panza y pues mi novia se burla, pero estoy feliz porque se van para algo bueno. Es un sacrificio que se tiene que hacer, les muestro. Se van mis Hot Wheels, amigos. Los voy a tener que sacrificar. Los voy a vender a un gran, gran, gran amigo. Sé que van en buenas manos. Este estaba bien chingón. Tengo piezas muy, muy valiosas, amigos, pero se van. Espero que mi compa se quede y coleccione algunas, ya que... La verdad es que tengo piezas que valen mucho más del precio al que lo estoy dejando. Lo estoy dejando súper barato para que ya se vayan rápido. Pero pues ni modo, amigos. Esto es un sacrificio que tengo que hacer por... Ahora sí que dejo los cochecitos de juguete por un cochezote que también es de juguete, pero grande. Y pues ni modo, amigos. Se van. Espero que en algún día vuelva a poder rearmar una colección tan bonita. La neta, yo estaba orgulloso porque tengo piezas súper, súper chidas, pero pues ni modo, en algún momento las volveré a conseguir. Obviamente este pues no se va. Este me lo regaló Pedrito y tengo algunos otros que guardé porque me los regalaron. Eso sí no los puedo dar. Entonces pues bueno, son especiales y no, lo que te regalan no se vende. Mi estimadísimo Jonah. Nos volvemos a encontrar y esta vez te entrego un paquete muy importante. Aquí está el paquete. Son dos para que Hola. no se Hola. maltraten. Hola. Pues ahí está, amigos, se lo Pa lleva. quedó, pa quedó la doble en el Sí, sí norte. es cierto, me estás quitando todo lo que tengo. No, pero me da gusto que se lo lleve a alguien que se los merece. Entonces, hermano, pues disfrútalos mucho. Ahí No, está. pues ¿Qué le vas a gracias. hacer? ¿Los vas a vender? ¿Los vas a coleccionar? Voy a ver cuáles me quedo y cuáles puedo cambiar y Claro. eso. No, pues es lo importante. Pues bueno, hermanito, ahí está. Disfrútalo. Gracias. Entonces, pues vendí mis carritos a un gran amigo. Pero bueno, actualmente ya estoy recuperando mi colección de Hot Wheels, amigos. Estoy comprando varios. Si a ustedes les interesan los Hot Wheels, son fans, les gusta, síganme en Instagram, amigos, porque ahí subo siempre que compro carritos. Siempre, siempre, siempre los subo a mis historias. De hecho, si ustedes se van a mi perfil, ahí tengo una sección que dice Hot Wheels y ahí lo podrán ver, ¿ok? Y bueno, vendí algunos tenis que me quedaron de cuando vendía tenis yo. Algunas cosillas así, X. Y pues junté los 4 mil pesos para el anticipo. La verdad es que sí fue difícil, amigos. La verdad sí estuvo pesado juntar los 4 mil pesos. Porque, pues como les digo, venía de gastar todo para comprar el Miata. Y luego ya habíamos comprado varias refacciones y estaba gastando mucho. Entonces sí fue pesado que te digan de repente: necesito 4 mil pesos ya ahorita lo más rápido que puedas para empezar a trabajar. Y les digo, mi cerebro no pensó, o sea, como que dije, es que ¿para qué pido otra grúa? ¿Para qué me lo llevo a otro lado? ¿Para qué lo guardo? No, yo quiero ya, pues mejor de una vez, ¿verdad? Ya que estamos acá en todo, en corto. Y aparte, pues ellos tienen sus trucos, ¿verdad? Los mecánicos te dicen, no, ya lo tengo aquí desarmado, ya lo voy a empezar a trabajar. Pues te presionas, güey, te presionas, pero pues bueno, a fin de cuentas estuvo bien, ¿no? El dinero se recupera cada mes, entonces no hay ningún pedo. Gracias a todos ustedes, los quiero mucho. Todo se puede, el dinero viene y va, eso es muy sencillo. Entonces voy y le entrego los 4 mil pesos al mecánico, pero le digo, oiga, pero explíqueme bien, es que no entiendo por qué es que pasó esto, para mí no tiene sentido. Y pues me explicó bien que al parecer fue mojada la computadora, sufrió daños y que él la iba a reparar por lo mismo de que eran difíciles de conseguir las computadoras ya para ese coche. Entonces, pues sí, a mí me hacía sentido, porque yo tenía también entendido que las computadoras son difíciles de conseguir y que aparte son costosas. Entonces dije, pues repárela, ¿no? Porque él es especialista en eso. Es muy inteligente, la verdad, mis respetos. Ahí es donde empezó más mi ansiedad, mi desesperación, mi locura. La verdad es que es lo más difícil que ha pasado en el proyecto Miata. Yo ya estoy como loco. Y como les digo, desde que compré ese carro, a mí se me quitó el sueño. Pues bueno, desde que le dejé el coche al mecánico, yo ya no pude dormir jamás. Le pregunté, oiga, ¿cómo cuánto más o menos se quiere tardar? Y me dijo que le iba a echar ganas, que como una semana. Una semana. Entonces dije, bueno, no hay problema, podemos aguantar. Pasa una semana, amigos. Todas las mañanas me despertaba. Vibra mucho mi celular, amigos. Vibra muchísimo porque tengo muchos grupos, muchas notificaciones de aplicaciones. Entonces me despertaba
y no había nada. Me despertaba y no era él. Me despertaba pensando que ya iba a decir un mensaje. Ya quedó su carro, joven, venga. Pero no era él. Pasó una semana, no lo quise molestar, la verdad es que no quiero ser una persona muy latosa, muy encimosa, muy intensa, que lo soy, pero no lo quise molestar para que haga bien su trabajo, ¿verdad? Y no le mandé mensaje a la semana y él tampoco a mí. Me esperé otra semana y nada. Me empecé a alterar, amigos, se me meten muchas cosas en la cabeza, miedos, no quiero que me estafen, no quiero que se aprovechen de mí, tengo miedo de que sea a lo mejor otra cosa más grave o más costosa. No sé, te invades de tantas cosas en el cerebro. Fue en ese momento en el cual me unen a un grupo de WhatsApp de Mazda Miata. Y ahí hay un súper especialista que es un mecánico increíble, súper inteligente también. Y que sobre todo, lo más importante, es especialista en Mazda Miata. Entonces empecé a platicar mi problema y me decían que en primera me estaba intentando cobrar demasiado, en segunda que no tenía sentido que fuera la computadora, que no es nada, nada común que sean las computadoras, y en tercera que hay computadoras en 800 pesos. Imagínense que empecé a pensar mi cabeza, cómo me sentí yo, qué está pasando. Me sentí de la fregada, ¿no? O sea, pues la computadora cuesta 800 pesos, me la pueden mandar en 2 días y dicen que es muy fácil conectarla. Me reiteran que es un coche bien sencillo, el Mazda Miata, y me quieren cobrar a mí 7000 pesos. Imagínense cómo me estaba volviendo loco, o sea, qué pesado, ¿no? Sí, pónganse en mi lugar, sean empáticos y pues, ¿qué opinan, no? ¿Qué van pensando de todo esto? Ahora sí que les estoy resumiendo mi mes, pero... Mientras tanto, vino mi amigo Tony a visitarme, amigos. Vino mi amigo Tony a visitarme. Me regaló un tripié, un estabilizador para teléfono. Y está súper chingón, la neta. Me encanta. Y nos enseñó su Dodge Charger. Vamos a ver ese video. Ya nomás lo que nos vino a visitar. ¿Cómo andas, tú? Al 100, hermano. ¿Y tú? Bien, bien, güey. ¿Cómo estás? Rollo? Bien, bien, hermano. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿y el primo? Ay, al 100, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Oye, pues yo te dejo este, no es el mismo, pero pues de recuerdo, ¿ah? ¿Eh? Ah, qué bárbaro, hermano, no, estás apoyando, gracias. El proyecto Miata. Ah, sí, ahorita estamos muy, muy activos en los videos de lujo, ¿sí? Muchas gracias, mirando, ¿no? Está bonito, güey, ¿qué es? ¿Wrap o pintura? Es o... un wrap, es como un vinil. Ajá. Como plastidip, hace cuenta. ¿Y aquí con qué le hicieron? ¿También plastidip? Sí, igual, güey. Chido, chido. También. Sí, me traes un ratito así. Está bonito, está muy bonito, pero... Pues el Tony se nos va a Estados Unidos un buen sí, rato, ¿verdad? Sí, me pero tengo que ir. ¿Unos vlogs por allá o qué? Espero que sí, hermanos. Puedo grabar allá, pues algo de allá, algo interesante. Que no, sí, para allá. Grabar carros o algo. Miren, amigos, para que vean. Es el motor Hemi, ¿verdad? Sí, es el. No, lo tienes de estética chido, ¿eh? Sí, pues de hecho hay unas varias cosillas que apenas tenemos como proyecto. Sí, 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 está perrón. ¿Qué año es, bro? Es 2008. 2008. A ver, vamos a ver cómo suena. No inventes, güey. Escuchen. Trae limitador, güey. Como que en las 4000 revs se queda, ¿o qué? Sí, sí. Qué curioso. No, hasta echa pedos, güey. ¿Qué? ¿Estuviera directa? Sí, ahorita traigo tubería directa. Bestia. Le había puesto dos nomás, pero se las quité. Órale. Directo. No. Le puse unas puntas. ¿Y lo vas a dejar aquí en México? Sí, lo voy a llevar en Nissan para Estados Unidos. Está bien, está bien. Lo voy a dejar hasta aquí a México por más adelante, que ya esté un poco mejor. Ajá. Para que te lo traigan, para que le hagas un. Sí, preview. Claro que sí. Suscríbanse a su canal, se los dejo aquí. Ya para está. Que vean todo lo que está subiendo, todo lo que le ha hecho al Charger y todo lo que va a subir de Estados sí, Unidos. Lo voy a subir cuando se las pinté. Pintamos. Ah, no es Laminex, si es no, pintura. Como el Gol, ¿verdad? Ajá. Sí. Se ve muy chido. Ah, pues felicidades. No, y no, pues. Gracias, espero hermano. Regreses pronto, hermano. Ojalá, ojalá. Pero pues ahí estamos, al pendiente. Bien, hermano. Y pues un saludito, el Charrín. Y bueno, amigos,
pues ya cuando estaba platicando con Tony, lo que pasa es que él me dijo, oye, tengo un estabilizador que te quiero regalar porque no lo estoy usando. Dije, va. Pero yo pensé que era un estabilizador, pues, más sencillito, más normal. No, hombre, que me sale que es un Osmo. Estos son bien complejos. Muchas, muchas gracias de corazón, Tony. Por favor, amigos, tírenme paro, vayan a su canal, suscríbanse, apoyen. Él lo hace de corazón, no me pidió nada a cambio, pero pues yo le quiero compensar con un poquito de lo que tenga, ¿verdad? Así es que apoyen, por favor. Y miren, aquí está, incluye su cajita. Amor, ¿me lo abres, porfa? Está un poco difícil, pero pues es un muy buen protector. Y vean, ¡ay, papá! Es electrónico. O sea, parece de los Beyblades. Let it rip. ¡Let it rip! Parece de los Beyblades. Este tiene... Ya me habían prestado uno una vez, saludos a Alex, con este controlas, ¿no? Luego les voy a enseñar bien cómo funciona, trae su cargador, su otra patita, esta se abre, no, otro pedo, ¿eh? Entonces, obligatoriamente, amigos, lo vamos a usar para las mejores tomas épicas, vamos a hacer unas tomas más profesionales, les voy a entregar mejor calidad de contenido. Muchas, muchas gracias, Tony, de verdad, muchas, muchas gracias, es de mucha ayuda para mejorar el contenido. Saludos. La verdad es que estoy bendecido con estas personas tan increíbles que están en mi vida. Aprecio mucho a todos mis amigos que me apoyan desde ver mis videos hasta mandarme mensajes de apoyo, hasta pues regalarme cosas tan importantes como este tripié. Entonces, por favor, suscríbanse al canal de Tony y sigan apoyándole. Muchas gracias a todos, a los que donan en Super Chat cuando hago en vivo. La verdad es que yo no sería nada sin ustedes y todo esto lo hago por ustedes, amigos. Si soy tan perfeccionista, si soy tan exigente con que quede, también es por ustedes, ¿verdad? Porque quiero impresionarlos a ustedes, son como si fueran algo muy importante para mí, ¿no? Quiero quedar bien con ustedes, quiero cumplir mi sueño, entonces está mucha presión en mi cerebro. Que por cierto, acabo de hacer una transmisión en vivo y le voy a mandar saludos a las personas que donaron Super Chat. Ya saben que ustedes patrocinan y apoyan a que siga existiendo el proyecto Miata. Así es que saludos al profe Pablito, a Isidro Alvarado, a César Medina representando Autopartes Eléctricas Medina. También saludotes a Ricardo Sandoval y a mi amigazo Tony, que no solo nos donó el estabilizador, sino que ahora nos dona Super Chat. Entonces, muchísimas gracias a todos y no los voy a decepcionar. Pasaron los días. Y le pregunto a la segunda semana al mecánico, oiga, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y me dice, sí. Nada más que tuve ahí algunos problemas con unas piezas, pero ya en estos días queda. Ok, lo espero. Pasó otra semana y nada. A la tercera semana dije, amigos, la verdad les voy a contar las cosas con transparencia. Yo estaba muy enojado, yo ya sentía como si me hubieran estafado. Me enojé, me volví loco, me enfurecí y dije, voy a ir a reclamarle, voy a ir a llevarme el coche, la voy a ir a hacer de pedo y la fregada, vamos a ir. Y me llevé a mi carnal porque se ve bien malandrín y pues fuimos de sorpresa al taller, pues para ver qué estaba haciendo, ¿verdad? Sin avisar, vamos a ver qué está haciendo. Pero pues la verdad es que el mecánico, con mis respetos, sí estaba trabajando y todo, pero es para que más o menos se den una idea de cómo se vuelve loco uno, cómo se altera, cómo está pensando tonterías. Porque la incertidumbre es muy fea. Él nunca me mandó mensajes y yo opté por ya no molestarlo, ya no le mandaba mensajes. Entonces no sabes qué es lo que está pasando. Pero es lo que digo con mi hermano Fabi. Cuando tú tienes un coche en el taller, pues lo normal es que como cliente vayas y veas qué está pasando y pues metas un poquito de presión, ¿no? Pues bueno, yo no había hecho esto hasta la tercera semana. Fui con mi carnal y pues el Inge, bien buena onda, nos enseñó que estaba arreglando la computadora. Me comentaba. Sí, entonces. De hecho, el daño por agua causó también que este pin desapareciera. Uh-huh. Que se alcanza a ver en la parte superior. De hecho, este conecta, digamos, aquí y uh-huh. esta y pasa por esa parte de esta línea de la corriente. Uh-huh. De hecho, este es un diodo Zener, que es un regulador de voltaje que baja uh-huh. el voltaje nominal, lo regula que esté parejo siempre, ¿verdad? Uh-huh. En este caso a 12 volts. Uh-huh. Entonces, es una protección. Entonces, debidamente, la protección también se dañó, uh-huh. se rompió el pin. Y nosotros lo que básicamente ahorita hicimos fue saltar las líneas, ¿no? Fue agarrarlo de este lado, saltarlo, conectarlo. Ajá. Y estarlo checando de esa manera. Un poquito de los trabajos que tienen, porque se avientan tareas súper, súper, súper pesadas, como pueden ver aquí. Pero pues se la rifan siempre. Sí, ¿no? Tratamos de hacer un buen trabajo siempre. Sí. Todo, ahí es la gestión con ellos. Sí, con el Mustang, pero sí, bueno. Pero pues aquí estamos con el poderoso Miata. Con lo que nos sigue uniendo. Sí. No
nos enseñó que sí tenía daños al parecer por agua. Tenía mucho sarro. Entonces, probablemente, y me explicó, no, pues a lo mejor se dañó porque la mojaron. La computadora está atrás del asiento de copiloto. Y yo recordé que lo habíamos mojado el coche. Entonces, me calmé mucho, amigos. Me calmé mucho al saber que estaba trabajando. Me dijo que ya le faltaban 2 días para terminar aproximadamente. Y me dio mucha calma saber que pues sí se estaba trabajando, se estaba haciendo las cosas. Pero para ese entonces, unos amigazos que les mando un fuerte abrazo, Rosario y Oswald, pues me ofrecieron mandarme una computadora para el Mazda Miata, amigos. La que les dije que cuesta súper barata, pues ¿qué creen? Me la regalaron estos compas, no inventes. Vuelvo a lo mismo, qué bendecido estoy de tener estas amistades. Dios me pone estas personas en mi vida a las cuales les agradezco mucho. No, siento a veces que no los merezco, pero ahí están. Entonces me la mandaron sin dudarlo, ¿eh? Yo pagué el envío, claro que sí, porque venía de León. Me la mandaron de León, hasta eso estuvo cerquita y llegó rápido. Pero pues muchas gracias, Oswald y Rosario, estoy muy agradecido con todos. Les mando un fuerte abrazo y un saludote a toda la comunidad del Club Miata. La verdad es que son bien chidos. Por cierto, amigos, me han agregado muchas personas alrededor del mundo que tienen Mazda Miata. Me han unido a ese club en WhatsApp de Miatas y estoy muy contento porque, pues qué bonito, ¿no? Tener amigos con la misma pasión que tú, ayudarse y todo, es muy chido. Amigos, pues ya habemos paquete, por fin llegó. No se tardó nada en un día desde León. Y quiero agradecerle de corazón muchísimo a Oswald que me lo mandó y a Rosario. Ahora sí, siento como que ya mero vamos a tener el Miata, por lo menos para calarlo, ¿no? Darle una vuelta a ver qué se siente. Y que ya va a salir del taller, pienso. Pero bueno, vamos a ver si es cierto. Que este es el problema, ¿verdad? Porque también falta, por favor, que no salga otra cosa más grave o que no sea eso de la computadora. Pero bueno. Miren, les voy a mostrar. Aquí con cuidado. Perro. Vamos a ver, aquí está. Miren, me envió este también, que me dijo que era el sensor de árbol de leva, si no me equivoco. Bueno, les muestro un poco. Porque me dijo, él se llama Oswald, es muy, muy, muy experto en Miatas y me dijo que es más común que este sea el error o el problema de que no prende. Entonces me mandó este, muchísimas gracias, hermano, para que lo calemos a ver si es eso. Pero pues también acá está la computadora, la mera mera, amigos. Bueno, pues ahí está, no se puede ver gran cosa porque está armada, pero esta se la quitaron a un Mazda Miata igual que el mío, que estaba funcionando. Mis compas del club Miata que me lo mandaron, pues ellos modifican su Miata cerdamente, les ponen un chingo de cosas, entonces les sobran piezas y las guardan por si alguien las ocupa. Y en este caso pues me la mandaron, se la quitaron funcionando sin problema. Y pues bueno, acá está la compu en buen estado. No les puedo enseñar mucho porque pues como les digo está tapada, pero ahí lo pueden ver. Enseña las piezas, mi padre. Y pues bueno, ahí está un poco de lo que me mandaron. Y pues bueno, amigos, esperemos por favor que el problema ya se solucione, porque esto ha sido una pesadilla, pero hoy me siento muy contento y muy optimista, creo que esto va a ser. Entonces pues vamos a llevárselo al ingeniero, para que ya lo instale y a ver si funciona. Gracias a todos. Se la llevo el martes, la computadora, y me dice, ok, muchas gracias, vamos a meterle prisa a esto para que ya quede el carrito. Ok, se la llevo la computadora el martes. Hoy es día viernes, justo cuando estoy grabando esto, y no hay respuesta. Aún no hay nada. Y pues yo pienso que no es la computadora, ¿verdad? Claramente no creo que sea la computadora el problema. No sé qué está pasando, amigos. En este momento ya es viernes, sábado y domingo él no abre, pero el lunes voy a ir. Y tengo planeado llevarme nuevamente el coche y retirarlo del taller. Pero pues sí, literalmente ya este lunes se cumplen 4 semanas de que yo pagué el anticipo con el mecánico y el coche no queda. 4 semanas estancado el coche en el taller. Díganme ustedes qué opinan. Es por eso que el proyecto Mazda Miata no ha podido continuar, no he podido avanzar. El proyecto está estancado.
yo créanme que estoy tan ilusionado, tan emocionado, tan motivado, pero no puedo hacer nada. Estoy atado de las manos porque el coche no enciende. Es difícil, amigos, es difícil. Muchas veces en estas semanas me he vuelto loco. Estoy distraído, se me va la memoria en cosas tan insignificantes. Mi novia se burla de mí porque, fíjense, antier fuimos a los tacos y nos dice el mesero, ¿qué va a querer usted? Le digo, me da un taco de chicharrón verde. ¿Cuántos tacos le pedí? Uno. Ah, ok. Uno de chicharrón verde, dos de lengua, dos de tal. Verga, ¿cuántos pedí? ¿De qué pedí? Y así se me va el pedo. Me dicen cosas y no puedo retener la información. Estoy muy distraído, estoy perdiendo la memoria. Me siento preocupado, ansioso. De repente me agüito, me pongo tristón. Son muchas emociones así, mucha inquietud, mucha ansiedad. La verdad es que no estoy tranquilo. Me siento impaciente, agüitado, me siento de todo, pero siempre siento cosas negativas. La verdad es que este proyecto me está volviendo loco. Los últimos días, la verdad es que ya he podido dormir bien, como que me he tranquilizado, gracias a muchos de mis amigos que me han dicho, tú tranquilo, hermano, no pierdas la cabeza, relax, así es esto de los coches viejitos. Pero, pues bueno, es mi sentir y no lo puedo cambiar, no lo puedo controlar. Mi cerebro dice, pues sí, Hugo, tranquilízate, es lógico, no tiene nada de malo, no pasa nada. Pero mi corazón siente otras cosas y no se las contiene, ¿saben? Así es como yo me siento. Es muy, muy difícil esta etapa, amigos, del proyecto Miata. En ningún momento me he querido rendir, pero sí me siento pésimo. Pues así está el pedo, amigos, así está el pedo. Díganme, por favor, ustedes qué opinan, qué harían en mi lugar. Mándenme muchos mensajes de apoyo porque pues los leo todos, créanme, todos los leo y me ayudan muchísimo. Y pues eso, amigos, ahorita el proyecto está pausado, no podemos continuar, pero pues no está en mis manos. Solo falta esperar. Imagínense, amigos, el 27 de marzo es mi cumpleaños y yo lo único que quiero de regalo es que pueda utilizar el Mazda Miata. Le digo a Fabi, imagínate que de cumpleaños se me cumpla eso, que ya pueda usar el Mazda Miata, que me digan un día antes o el día 27, Hugo, ya quedó tu Mazda Miata, ¿qué regalo sería? Y me dice Fabi, hasta el 27 de marzo, no mames. Digo, pues así como vamos, yo creo que se va a tardar hasta el 27 de marzo o peor. Muchos me dirán, ah, es una carcacha, es un coche viejo, es un coche feo, pero a mí me encanta y es mi misión, es mi meta. Entonces, no hay nada mejor en esta vida que tener un objetivo, que despertarte con un objetivo, ¿no? Eso es lo mejor para mí, lo mejor. Y yo me acuerdo muy bien, cuando tenía el Mustang 99, todos los días me despertaba contento y motivado y me despertaba bien temprano, no podía dormir muchas horas, pero de la emoción, por hacerle algo, ya fuera lavarlo, cambiarle una pieza, echarle gasolina, pasearme en él. ¡Wow! Ese sentimiento es único y ya quería tener un proyecto por eso. Pero pues bueno, no lo he podido ni manejar, amigos. No sé qué se siente manejar el Mazda Miata. No tengo idea. Acabo de llegar un Ford Mustang, amigos. Pero bueno, amigos, no los aburro más. Creo que fue un video largo, fue un video diferente que a mí me sirvió mucho para desahogarme. Pobres de mis amigos, ya les he contado mucho esta historia, me desquito con ellos, me desahogo, han de decir que estoy loco. Fabi de hecho me dijo que qué pedo conmigo, a veces me desconozco, como les digo, se me va el pedo en todo, estoy distraído, estoy ansioso, a veces agüitado, no sé qué me pasa, sí me está afectando mentalmente. Muchas gracias por escucharme, amigos, si llegaron hasta este punto, comenten, hashtag, yo sí lo vi completo. Muchas gracias a todos por escucharme, por ver mis videos, por apoyar el proyecto Miata. Esperemos pronto seguir, porque de mi parte yo no me voy a detener hasta que acabemos. Como les digo, esta vez no va a ser un sueño frustrado, lo vamos a lograr. Comenten, denle like, compartan, suscríbanse, vean todos los videos y nos vemos en el próximo video.